Buenas noches. Esta es la segunda semana de la innovación social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de la sede Valle. Y hemos invitado a cuatro estudiantes del programa de Tecnología en Negocios y Mercadeo. Ellos son... Diego Morera. Lorena Guerra. Daniela Guerra. Andrea Solarte. Ellos crearon una idea de negocio, de emprendimiento, en la parte de productos de consumo. Diseñaron algo muy típico de la región, que son las empanadas, que Diego nos va a comentar un poquito cómo las confeccionan. Pues la verdad, las empanadas son de Toyo, y pues tenemos una persona aquí encargada del grupo que se conoce de la culinaria del Pacífico. Él es nuestro compañero Dayo. Él es el encargado y fue él, prácticamente el gestor de que esto se realizara. Pues él es el dueño de la idea y todo esto gracias a él. Pues él es quien me lo puede contar cómo se hicieron las empanadas, cómo se hicieron los ceviches, las mojadas, el ají de mango y el sorbete de yuca. ¿Por qué pensaron en ese proyecto? ¿Por qué pensaron en ese producto? ¿Con qué inversión empezó a trabajar el grupo? Bueno, realmente, pues nosotros empezamos a sacar una medida de costo, lo mejor costo, el costo variable, y veíamos realmente que era, la utilidad era un poco alta para lo que realmente necesitábamos. Nosotros invertimos aproximadamente 80 mil pesos de materia prima. No sabemos eso realmente cuánto habíamos realmente recibido de ganancia, pero aproximadamente tenemos un promedio de venta de 250 a 300 mil pesos. Muchas gracias. Bueno, Angie, ¿y ahora qué sigue? Diversificar, por hacer ideas innovadoras, un poquito para la gente que no es de la región pacífica, el toyo que acaba de explicar Diego, es lo que se denomina tiburón de mar, es un pescado de mar que prepara la costa pacífica y que ocupa un lugar muy destacado dentro de la cocina en toda la sección de toda la región de Pacífico. Por eso ellos están hablando de la empanada de toyo. Si alguien quisiera llegar a expresar un poquito, es estamos comiendo empanada de pescado, para entenderlo de otra manera o para llegar a captar un poquito lo que este grupo de emprendedores está tratando de realizar. La verdad es una idea innovadora y el sabor del producto es algo muy delicioso y es muy novedoso. Muchas gracias a todas, felicitaciones, adelante con ese proyecto. Gracias.